las papelitas esas de mierda. Es que yo quiero la casa de la película quiero. Y sí, sí, se parece mucho. Es que claro, son los mismos fantasmas, son como cadáveres descoyuntados que van a por ti. Aunque la de The Ring era una niña ahogada, no estaba descoyuntada. La de The Ring era una niña que la mentí. Una bruja malvada. Adiós. Spoiler. Spoiler de hace una película de hace 20 años. O 19, no sé si ya 20 o 19 años. La rica. Erika. Esta vez nos concentramos, ¿eh? Tiene que andar por un cajón de esto. Lo que pasa es que como voy tan con la justa. Ahí quieto. Hay cajones ahí. Estoy viendo un cajón. Venga, pesanda. Venga, se nos gastan las pilas. Rapidito, venga. Esos son cajones. A ver, ¿se puede abrir esto? No se puede abrir. Ah, pues nada. Fíjate para la izquierda. A ver, aquí taquilla. Ah, la puerta es. No la pienso activar. Estos cajones se pueden abrir. No se pueden abrir. Venga. Los episodios son muy cortitos, son. Son muy cortitos y la verdad el juego pues cumple muy bien su función. En aquella época, cuando salió la Wii con lo del mando y todo eso, pues era novedad. Vamos a coger la pila esta ya. Voy a mirar por aquí a ver si hay algún cajón que se me olvida mirar. No se puede abrir, no se puede abrir. Esto no se puede abrir. Vámonos, gírate, por favor. Sube. Uf. A ver, a la derecha. ¿Hay algún mueble por aquí con algo? Yo no lo veo. ¿Habrá algo por aquí? Yo no lo veo. Ahí. A ver, yo lo que te he dicho antes, por ejemplo, de que yo lo suelo jugar todo en la máquina original, a excepción de alguna cosa, pero es por vagancia. Tampoco soy. Yo lo que opino es que cada uno que disfrute como puede, ya está. ¿Y puede con la máquina original porque la tiene? Pues vale. A ver, esto se puede abrir. ¿Será la taquilla esta? ¡Ey! Esto se puede abrir. No es niño, cabrón. No hay nada. A ver, hay otra taquilla. ¿Se puede abrir? Espérate, a ver si hay algo ahí. No hay nada. ¿Hay otra taquilla? Mancho, ¿por qué, nena? Lo de las taquillas es un gesto inútil. Saca otra pila. La llave. Vamos a coger la llave. Vale, yo creo que aquí no hay nada, ¿eh? Yo creo que en esta zona no hay nada. Ya lo hemos mirado todo. Creo yo. Hemos mirado las taquillas. No hay mesas con cajones, ¿no? Vámonos. Venga, antes de que se gasten las pilas. Pero el niño, qué puñetero es. Los niños son muy buenos. Espérate. Vale, lo que va a decir es la bestia, ¿eh? No lo digo. Retiro mi pensamiento. Venga, abre ya. Venga, dale. Porque en este pasillo no habrá nada, ¿no? No creo yo que haya. Habrá algún a ver si hay atrás un papelillo. No hay un papelillo. Venga, gira, por Dios. No. Ahí quito.
Ay, ay, ay. Oh, lo del control. Ah. Mola. Cuando te metes mola una vez que funciona, pues está mucho. Qué mal rollo, ¿eh? Vale, tenemos que ir a... Tiene que estar en esta zona, ¿eh? Pero yo es que por aquí no veo nada. A ver si hay por aquí papelillo. Periódico. Aquí hay algo. Hay una cabeza o algo. Cae sangre. Como es habitual. Venga, gira por favor. Venga, vamos por las pilas. Por aquí hay algo que no haya yo investigado. Venga, investiga. Astuto y saga. Me da igual, niño. Deja de asomarte. El niño quiere protagonismo todo el rato. Por aquí hay algo. Aquí detrás hay algo. No hay nada así, ¿no? Tú, linterna, maldita. Ay. Maldita linterna. Tenía que haberse llamado al juego la linterna loca. Ah, por aquí, ¿qué hay? A la izquierda. Toma, me vayas a calabrar antes de matarme de susto. Vale, esto cae una pila, ¿no? Vete, vamos a investigar un poco más antes de irnos de aquí. ¿Dónde leche estará el papelillo ese? Ah, lo voy a intentar esta vez solo. Yo no veo el papelillo ese por ningún lado. Ok, ¿se puede abrir? A vas, coño. La linternita. Vamos, vámonos, anda. Vámonos. Porque yo no veo más zonas aquí. Ay, sí, mira, aquí en el escritorio. Yo aquí no he buscado. Pues no, pues se me iba a escapar. Otra cabeza. Venga, ciérrala. La otra. Abre. Hay algo ahí. ¡Ey! Lo encontré, lo he completado. Mira, pues, vámonos ya de aquí, venga. Vamos a completar el capítulo este rápido. A ver si se nos alcanzan las pilas. ¡Corre, corre! Por fin he completado el primero. Sí. Va por ustedes. Va por ustedes. Señores, va por ustedes. Abre la puerta ya. Terror, terror. Vale, tenemos que subir directamente arriba, ¿eh? Creo. Bueno, no estoy seguro si teníamos que ir antes. A ver. Hay que ir arriba. Coger primero la pila, que hay una pila. Porque de pila aquí estamos reguleros. No hay una pila por aquí. Yo para mí que había una pila. No, ahí está. Yo creo que me da tiempo. Como tengo que pasar por ahí abajo, así nos ahorramos. Nos ahorramos el tener que pasar por ahí. Son unos cachondos. Si yo ya me pasa. Yo me asusta mucho en este juego. Ya, ¿cuántas veces me tengo que asustar? No, esto cae. Venga, muerte. Vale, corre, corre, corre. Yo creo que me da tiempo, ¿eh? Me da tiempo de sobra coger la llave. Bueno, la llave de la zona esta y coger la pila de la habitación. Venga, coge la pila. Digo, el gatito. Por cierto, que el gatito.
También era un fantasma chungo, ¿eh? Estaba el chiquillo ilusionado con su gato, se murió y pasa lo que pasa. Vamos bien, vamos bien. Claro, los gráficos están muy bien. Lo que pasa es que eso, que se mueve todo despacito, supongo yo que será para que la consola no sufra, ni se vea lo de efectillo. Pero el juego está muy bien, lo que pasa es que necesita pues un meneillo. Y yo creo que también lo hicieron con un poquito de prisa, ¿eh? Hostia, ya hay algo que no he cogido. ¿Qué es lo que no he cogido? ¿Una pila? Una pila no cogía. A la saca. Esto, a la saca. Ah, pues estupendo. Mira, levanta la vista. Levanta la vista. ¿Dónde estaba la puerta? Que se me ha perdido la referencia. Creo que estaba por aquí, ¿no? Epa, opa, acá. ¿Dónde estaba la puerta? Que me despista, baja la escalera. Vale, está por aquí. ¿No? Estaba por aquí, ¿no? Ahí está. Estamos oscuros. Ábrete. A ver, venga, vamos por aquí. ¡Buah! Con la linterna. Me da de matarla. Te mato, linterna. Macho. Ya está bien, ¿no? Vale, cojamos el interruptor. Muévete, muévete. Eso me deja una pila ahí. Ya no hay que buscar más, así que vamos por la pila. Esta que hay aquí. Hay otra pila, o sea, vamos a ir de pila sobrado. Venga, dame eso, dame eso. Madre mía, somos radiactivos ya. Vámonos. Oye, aquí por lo menos le pusieron un nombre un poquito más chorri, ¿eh? Miquillo cagazo. No, esta se llama Ivy. Está bien, Ivy. Ivy está bien. Por lo menos. Coño, qué desagradable. Ya está, ya está. No fijas más. Si no estás asustado. Si sabes de qué va el tema. Venga, vamos, vamos, vamos. Águelo multimedia. Comenta. Ivy, Poison Ivy, jajaja, como la luchadora de Excalibur Soul. En eso estaba pensando yo, precisamente. Ojo, con la Ivy. ¿Eh? Ay, abuelo, tú sí que sabes, abuelo. Tú sí que sabes, abuelo. Menudas mozas la Ivy, decía en su día. Mujer empoderada. Vámonos. Ahora estamos ya y terminamos el episodio. Que hombre, lo que a mí más me molestaba Águilo era no multimedia. jugar, ¿eh? Comenta. Ivy tenía unas protuberancias que no veas. Bueno, protuberancias, ¿no? De lo que tenía, le habían puesto un cuerpazo que no va. El problema no era el cuerpazo. Que iba acompañado de una vestimenta para pegar mandobles, que no va. Eso era el que no va. El trajecito que le habían puesto a la moza. Porque, hombre, las demás luchadoras tampoco son cortas, pero, hombre, por lo menos alguna tiene una faldita, tiene algo que le cubra. Pero es que Ivy no dejaba nada a la imaginación, ¿eh? Igual que la luchadora de Pressing Catch. No me acuerdo cómo se llama. Esta que también. Uf. Ese es mi tipo de mujer. Ojo. Ahí, ahí. Fuerte, fuerte. Vamos a ver. Venga. Ah, si sí, el mando no me falla.
dolería mucho que me fallase. Ya está, ¿no? Vamos, voy a dar la vuelta. Macho, ¿no te acabas de dar la vuelta? Digo, mujer, ¿te acabas de dar la vuelta? También te digo una cosa, que estos juegos son muy intensos, te agotan mucho. O sea, que nos vamos aquí, cojamos el perrete y nos piramos. Ahora dirán, no has disfrutado con el juego, mamones, si he jugado esta parte 27. Oye, tú, date la vuelta. He jugado esta parte 7 millones de veces. ¿Qué más quieres? ¿Contra? Pasado, pasado. Podrían haber sacado más juegos de este estilo y seguramente eso ha mejorado un poco la mecánica. Perdón, perdón, que digo que podemos haber sacado nuevas versiones de esta mecánica y haberlo mejorado un poquito. Bueno, después hay unos cuantos juegos que están muy chulos. Gráficamente no son tan intensos como este. Nivel de sorpresa. Pues. Quizás te hemos asustado. Me han asustado. ¿Qué dices tú? Ya tenemos el papel de entero. Vale, pues me falta el del hospital. Bueno, vamos a jugar al hospital, ¿eh? Venga, vamos a jugar al hospital. ¿Cuántos pedazos me faltan? Yo creo que son dos, ¿eh? O tres. Vamos a jugar al hospital, vamos a jugar al hospital, venga. Por lo menos una intentona. Pero que conste que es probable que no encuentre todo. El hospital cada cojón también. Más el juego refleja muy bien. Hombre, vamos avanzando, ¿eh? Vamos avanzando y sé que no está. No, es un... Y sé que no está ni en recepción ni en la 301. Está a la izquierda, entonces vamos a ir a hacer lo vamos a hacer rapidito. El dibujito del niño. La típica linterna que te dan cuando te ingresan. Ya mismo será típico. Sí. Por los apagones. Por el blackout. ¿Qué están haciendo la enfermera? Cosas. Nazis. Vámonos. Me da igual. Abre la puerta ya. Me da igual. El niño. Niño maldito. Culo que da. Venga, vamos a ver acá. Hombre, el precio que está la luz, eso sí que es real, ¿eh? Y yo no sé yo si es verdad que están intentando hacer el agosto. Vale, aquí no hay nada, así que venga, que nos den el susto y nos vamos. Aquí ya hemos buscado y aquí ni nada, así que venga, bueno. Nos metemos en los cuartos de baño. Voy a meter en el. En los ases, estos de enfrente. A ver si hay alguna pila por ahí perdida. Se me ha perdido algo. O está el dibujo del niño. Vengo por una pila. ¿Tenéis pila?
Hostia. A ver, hay pilas aquí. Abre. He dicho que abra, ¿eh? No se abre. No se abre. No se abre. Vámonos. Corre, corre, que se nos acaba la pila. Otra vez. A ver, aquí hay algo. Vamos. Pues nada, aquí no hay nada. Aquí hay otro servicio por aquí, ¿no? Por aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Tenemos que ir a las 305. Y vamos con media pila. A ver si nos da tiempo. La velocidad que va esta. Que por cierto, ¿esta quién es? Agotada todas las fuerzas realizadas en la última mudanza de su familia. Mickey. Ah, que somos un tío. Y la inglesa, no, Mickey es la madre, ¿no? Era la madre, ya decía yo. Por ahí hemos mirado. Ha girado la cámara. ¿De verdad? Por aquí no habrá una pila, ¿verdad? Ninguna pila, vamos. Creo que la 305 está por aquí. ¿Eso qué es? Ascensor. El hospital, ¿no? Ah, no. Esto es lo del vigilante. Y esa es la casa que yo quiero, a ver si la podamos desbloquear. Creo que nos están diciendo dónde están los objetos, pero bueno, yo de aquí a que me acuerde las cosas que me faltan. Pero del hospital, ¿se ha visto algo? Aquí no hay ninguna puñetera pila, otra se va a gastar. Mira, es un drama, lo de girar. Venga, eso qué es, ahí hay algo, venga, una pila. Follón, ¿eh? Vamos a entrar aquí. ¿Esta cuál es? La 306, venga. Vamos a entrar a la 306. A ver, aquí podemos investigar algo. Pero un susto me ha dado, Zari. Contra. Vale, yo que yo sepa, no hay nada que se pueda abrir ni nada. Sé que yo no veo nada aquí de abrir. Y aquí tampoco hay nada de abrir, ¿no? Está la tele. Que me da la opción de. Que la deja ya dar por culo, que estoy buscando cosas importantes. Espérate. A ver, aquí. A ver, qué cosa importante. Puedo abrir esto. ¡Un ojete! He abierto algo, ¿no? Hostia, algo se ha abierto, ¿eh? O algo se ha cerrado más bien. Se la ha pegado, ¿no? Me ha dejado sorprendida. Sorpresa. Vale, puedes mover. Ahí, ahí, quita, quita. Yo le pregunto, a ver. A ver, no hay nada. Cago la más. Ahí suena algo raro. Bueno, a ver. Se ha escuchado algo, ¿no? Vámonos, ya no. Quiero estar más aquí. Venga, nos vamos ahora a 305.
¿Cómo? ¿Este no se abre? Hostia, pues me queda de pila nada, ¿eh? ¿Y aquí no habrá una pila o un trocito de dibujo? Si es que voy a cámara lenta. A ver, dibujito. Vete, fuera, vámonos. Venga, bueno. Están llamando. Tendría que ir a cogerlo ya. Bueno. Dibujito en el tele. Fuera. A ver dónde está. De leche está. Mira, este está abierto. Se han encendido todos, ¿no? Follón, ¿eh? Se ve que la luz estaba barata para el fantasma. Muy de verdad, linterna. En mi caso, que me queda muy poca pila. Sí, yo creo que sí, voy a volver. Yo para mí que en el otro había otro servicio, otro aseo. Y ahí había una pila. La cosa es que yo creo que hemos desbloqueado algo, ¿eh? A lo mejor está en esta habitación. Una pila, cógela. ¿O qué coño es eso? Sí, una pila, ¿no? Coge la pila, ¿no? No co... Ah, vale. Pila alcalina. Bueno, que tenga que ser... La pila que más dura del mundo. Venga, vámonos de aquí ya. Tú, con linterna, concéntrate. Abajo, muy bien. ¡Niño! Cada por culo, niño. Ah, que estaba aquí el niño. Tú. ¡Hay otra pila! ¡Qué bien! Menos mal. Menos mal, el niño. ¿Me ha ayudado el niño? Vale, como tenemos dos pilas. Voy a investigar la habitación, a ver si puedo entrar a la habitación esta de aquí al lado, porque hemos entrado en todas. Sí, me estás diciendo que vaya por allí, pero... ¿Y el dibujito? ¿Qué? A ver si está... Hostia, de verdad, ¿eh? Abajo. Es un drama, ¿eh? Lo de girar con este sistema. Y me pilla bien. A ver, ¿esto se puede abrir? ¿No se puede abrir? No, no, sí. Vamos a investigar aquí. Yo recuerdo que yo nunca entré en esta habitación. No tenía sentido entrar aquí. Bueno, habrá que buscar. ¡Hostia! Venga, vamos para allá. Nos gusta. Ahí, linterna. Concéntrate, linterna. No, ya, hay un dibujito por aquí. Buah. Lo ideal sería por lo menos encontrarlo. Y aunque nos maten, pues la próxima vez venir directamente a por el dibujito. Vale, aquí no está, ¿no? No hay que hacer nada aquí, ¿no? Vámonos. Por favor, vámonos. Mira, aquí, esto está sin hacha. Vamos a mirar. Vale, que no hay nada, ni hay nada, ni arriba, ni abajo. Vale, ahora el drama de girar. Y aquí hay algo, ahí hay algo. Hostia. Hostia, esto es nuevo, yo esto no lo hice, en su día, ¿eh?
Esto es nuevo, ¿eh? Pues mira, esto no lo había yo. Pues esto es nuevo, está chulo, está chulo. No, no ha sido nada de otro mundo, pero vamos, que no hace falta por lo visto pasar esto. Pero ¿quieres concentrarte? Muajaja. Joder, macho, de verdad, es un infierno, ¿vale? ¿Ha dejado algún dibujito por aquí? No ha dejado. Joder, yo, qué escandaloso es toda esta gente. Ahí hay algo, ¿no? Alguien, bueno, venga. Pues nada, aquí no han dejado ni un dibujito ni un nada, ni cago en la leche. Vámonos. Todo ha sido para tener tiempo. ¿Qué coño está dando todo por saco? ¿Hay algo por ahí? ¿Se ha caído algo por aquí? ¿Sorpresa? ¿Hay algo? Nada. Y tampoco. Venga, vámonos de aquí. Estoy gastando pilas tontamente. Gastando pilas tontamente. Nani, nani. ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? ¡Lo he encontrado! ¡Ah! Mira, he encontrado. ¡Qué bien, qué bien! Venga, vámonos. A ver si me pasó el episodio, por lo menos. Ya sé dónde está. Está en esta habitación. Vale, venga, vamos a ir por donde el chiquillo. Necesito más pila. Con esta cantidad de pila no me paso la parte final. ¿Había entrado aquí el chiquillo? ¿Eh? ¿Qué, cuál mesa? ¿Cuál? Si es que con la agilidad que tiene esta mujer. A la de la derecha, ¿no? Se abre, se abre. No había entrado por aquí el chiquillo. Ah, sí, aquí está. Fíjate, aquí tiene algo, ¿no? El niño, está haciendo caga. El niño, da una pila, por favor. Sea la pila. El niño estaba giñando. El niño giñador. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Riu, riu. Vale, aquí tiene cada pila. Tengan más pilas aquí, ¿no? Algo guay, ¿no? A ver, por aquí hay algo. No hay nada. Manos de un niño asqueroso. Asqueroso. Un niño azul y asqueroso. Otro enfrentamiento. No, no eras para tanto, fantasma. A ver, ¿de dónde ha salido? Vamos a buscar desde aquí. A ver. Nos podemos llevar aunque sea el papel del bate. Por joder. Creo que me falta otro trocito, ¿eh? De foto. O de dibujo, perdón. Mira para abajo. ¿Te cuesta tanto? Y de verdad. ¿Para eso entro? No hay nada. Ni una pila, ni un nada. Espérate, antes de irnos por ahí, hay otra habitación aquí. Ah, mira, hay otra. Ouch, tú gira, gira. Esto no se puede llamar, ¿no? ¿No se puede abrir? Entonces, ¿ahora qué? Espérate, subo para arriba. De verdad, de verdad. Vale, pues. Yo creí que ya nos podemos ir. Lo pone exit ahí. Las escaleras. Eran las escaleras, ¿no? Vale, gírate. Montra. A ver, ¿me quedará hacer algo por aquí? Hay una puerta que no he conseguido abrir. Ahí hay algo, ¿no? No, una luz de estas de emergencia.
no lo pone, ¿eh? Quieto, quieto, ¿eh? Pues yo creía que ya podíamos ir, ¿no? Me falta una llave, me he dejado atrás algo. A ver si en el cuarto baño ese ha dejado una llave o algo y no me doy cuenta. No, yo me acuerdo que aquí esta se podía abrir. Qué chungo el gato. Bonito el gato, pero luego se pone chungo. Ah, ya está liberado. Hay una pila en los te he quitado. Meaderos. No hay nada ahí. Esto aquí se abre, no se abre, no hay nada. Pues vaya. A ver si hay una pila por aquí. Pues nada, ni pila ni polo. ¿Me habré dejado algo en este cuarto? ¿Qué ha pasado? Ahora sí la. O sea, tenía que haber el gatito para poder salir. Ah, bueno. ¿Esto es un dibujo? Ah, no, que es un cartel de emergencia. Pues sí. Abre, por favor, abre. Es un infierno, ¿eh? Bien, ¿no? La chorrada de la Carlota, venga ya. Niñata, una niñata. Salida. La niñata. Es que esta fase es mucho más larga que la primera. Entonces, claro, ahora. Al principio, pues tenés claro que tenés que mirar con dónde era, por arriba o por abajo. Yo creo que era por abajo. Abrir, no sé. Bueno, sea lo que sea, pasamos a ver. Me faltan otros dos papelitos del dibujo. Otras dos partes del dibujo. Pues claro, si no me dais pilas, pues pasa lo que pasa. Que me endiñan. A ver, aquí había algo. No hay nada, ¿no? Mira, por Dios, qué error más grande está. Ahora para dar la vuelta. Ahí. El enemigo mortal de. ¿Cómo se llama esta? Puedes girar un poco, puedes girar un poco a la izquierda, no puedes girar por algún motivo a la izquierda, bueno, pues nada, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a ningún sitio. ¿Pero por qué no puedes girar, muchacho? Ahora. Ay, aquí hay algo. No, nena. Vale. Ahí, venga, mano. Que yo sepa, no puedo entrar a la habitación esta. Yo no puedo entrar aquí, no. Esa habitación está totalmente tapiada por el malvado pelo de fantasma. Thank you.
Vale, estamos en la morgue, pero aquí hay una pila. La llave, vale, la llave de la azotea, creo que. Vale, la llave de la azotea. Mira, mira, mira. Aquí hay algo. ¿Puedo explorar por aquí? ¿Se puede abrir esto? No se puede abrir. Ya que ni nada. Venga. Ah, el tema del giro. No sé por qué no gira bien esto. Otra pilita. Vale. Muy rico. Muy rico, muy rico. Aquí se puede investigar algo. Nada. A ver si hay por aquí algo. Vale, pero ha dejado suelto algo aquí. O sea, cada vez que le doy. Ah, vale, puedo mirar a ver si hay un papelito. No. A ver, si lo doy otra vez. Vale, vámonos. Vamos a buscar en el otro. Esto es como un 2-3. Aquí, niño. Dame un sustito. No me importa, ¿eh? Hay un papelito ahí. Ataúd número 2. Seguro que no es papelito. Vale, pues buenas noches, abuelo multimedia. Muchas gracias por acompañarme en esta noche de terror. Toma, yo voy a acabar ya, ¿eh? Yo voy a acabar ya. Cuando termine este episodio. Que va a acabar ya. Tenemos que subir a azotea, pero creo que había un enfrentamiento aquí y arriba es nada más que andar 2 veces. Aquí. Esto es una de las cosas guays que tiene Twitch, y es que te puedes quedar frito mientras ves algo. Es una de las cosas molonas. Yo me quedo frito, yo muchas veces me pongo. Ya no me pongo tanto mis directos. Pero antes me los ponía y me quedaba durmiendo, pero vamos, en 10 segundos. Vale, otro enfrentamiento. Sí. Vámonos, vámonos. Vale, estamos arriba ya, ¿no? Del todo. Voy a mirar. No, todavía no. Vale, esto es la azotea. Creo que a la derecha había algo, ¿eh? Una cosa en la que no, no había nada. Venga, da la vuelta. Cogemos esta. Estamos a punto ya de acabar este episodio. Y bueno, no lo he completado. Sé que no lo he completado. No sé dónde leche estarán
¿Qué ha pasado aquí? No, te habrá. Te habrá contra. Hay que mirar, es que claro, los papelitos estos, los del dibujo, lo mismo están por aquí. A ver, por ahí no puedo pasar. Tenemos suficientes baterías, podríamos investigar un poco por esta zona. Vale, pues por aquí yo no veo nada. Seguro que el último o uno de los trozos están por aquí. En el suelo. ¿Para qué? Ah, toma viento. Ya vamos a acabar el episodio. Me muestra el papelito. Vamos, yo estoy en que me faltan dos partes. Aquí acaba, aquí acaba. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, otra más escapé. Bueno, pues aquí acaba, aquí acaba. Aquí acaba el episodio este. Un segundito que voy a enchufar. ¿Esto qué es? Vale, pues aquí vamos a acabar el reto Amstrad, supongo yo. Supongo yo. Ahí estoy. Que no lo hemos conseguido, ¿verdad? Que no hemos completado el episodio. Pues me falta, qué leche, me faltan un montón de trozos, ¿eh? Falta uno. Me faltan tres más. Bueno, hemos conseguido uno más. Algo es algo. Bueno, pues lo volveremos a intentar en otra ocasión. ¿Vale? En otra sesión. Yo, pues, me lo he pasado bastante bien hoy. No, se ha alargado esto al final. Es que lo que pasa es que yo no recordaba yo que fuese tan excesivamente lento, pero es que eso es así. Eso es así. Bueno, venga, pues nos vemos mañana en el reto Amstrad. Muchísimas gracias por acompañarme un ratejo y por jugar un rato o acompañarme un rato con el Duon, el sensible World of Soccer y el magnífico Head Over Hell, ¿vale? Nos vemos mañana en el reto abstracto.